El tema sobre la mesa, con Raúl Frías Lucio. Ya estamos en el tema sobre la mesa. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Mega Noticias, el tema sobre la mesa, donde analizamos algunos de los temas que son, desde luego, de coyuntura. Saludo con mucho gusto este día al analista Felipe González, nuestro director de noticias de Mega Noticias, desde luego, en el Estado de México. Felipe, ¿cómo estás? Quedo saludarte y bienvenido al tema sobre la mesa. Se nos fue la semana, Muchas Felipe. Gracias, Raúl. Se nos fue la semana, se acabó la semana sí. entre duendes entre policías que detienen a jóvenes por jugar uno, entre concentración del poder, entre estas iniciativas que, bueno, ya habrá mucho tiempo para comentar, pero la verdad es que se fue así la semana. Pero hay un tema, Felipe, que no quisiéramos dejar pasar eh, sin, sin tocarlo, dada la trascendencia y la tragedia que significa si el que recibas agua en tu casa, agua turbia, contaminada con olor a gasolina. Me parece que es un tema delicado que empezó el 31 de marzo en la delegación Benito Juárez, allá en la Ciudad de México, Felipe. Sí, es correcto, Raúl. Eh, a finales del mes de marzo, este grupo de vecinos de la alcaldía Benito Juárez hicieron las denuncias respecto de la falta de calidad del agua que estaban recibiendo en sus casas. Abrían la llave y llegaba agua turbia con un olor a combustible y pues naturalmente empezaron a preocuparse porque pues hay antecedentes en este país, en Guadalajara específicamente, de tragedias ocurridas en función de la presencia de combustible en las tuberías. Así es, es un tema de violación a los derechos humanos, a los derechos eh, básicos el tener estos servicios que el Estado, el gobierno tendría que garantizar desde luego la calidad del agua. Pero fíjate que ahorita que haces mención de esto que ocurrió hace 32 años en Guadalajara, sí. en donde en el drenaje, en el drenaje había gasolina y que provocó una explosión, bueno, varias explosiones a lo largo del sector reforma, sí, y pareciera que 32 años después, sí, las autoridades no han entendido absolutamente nada. Yo escuchaba las declaraciones del alcalde, del gobernador de la Ciudad de México, el señor Batres, ¿sí? diciendo pues que es agua, algunos calificativos como minimizando, materia turbia agua turbia sí mencionando textura olorosa ¿sí? que no sé qué signifique esto pero que lamentablemente quienes vivimos eh, hace, hace 32 años esta tragedia en Guadalajara empezó así Felipe empezó exactamente siendo que los reporteros vecinos de una colonia reportaban olor a gasolina de las coladeras. Sí, las autoridades, los bomberos, protección civil, pues llegaron, dijeron, no, pues no, no hay peligro de explosividad, incluso bomberos estaban dentro del drenaje cuando finalmente el 22 de abril a las 10 de la mañana con 5 minutos, lo recuerdo perfectamente, vino la primera explosión. Sí, y que no sabíamos qué sucedía. Una explosión gigantesca por la central camionera, y a los cinco minutos otra más adelante, y a la que sigue en cinco minutos más otra, y en total nueve explosiones que destruyeron nueve kilómetros de calles del sector reforma en esto. Y empezó así, Felipe, con un olor ¿Sí? a gasolina previamente y que recuerdo bien que algunos compañeros reporteros junto con vecinos se metían botellas de Coca-Cola para sacar del drenaje y era evidente gasolina. Y bueno, la historia la conocemos, lamentablemente 212 muertos, 69 desaparecidos, 1.800 lesionados, eh, y muchas veces porque no se tomó eh, la importancia necesaria. Algo que no debe ser. No es normal que haya agua con gasolina, no es normal que haya gasolina en los drenajes. Felipe. Sí, eh, yo, yo lo recuerdo, Raúl, y la verdad es que se me enchina la piel de recordar la tragedia que se vivió en aquel 1992 en Guadalajara, Jalisco. Y no solo eso, Raúl, también recuerdo eh, la, la falta de reacción del gobierno. En aquel momento, si no me falla la memoria, el gobernador era Cosio Vidaurri. Guillermo. Eh, sí. Sí, Guillermo Cosio Bidauri, incluso me parece que hubo un impacto tan fuerte que le debe haber costado parte de su carrera política. Pero bueno, ese es otro asunto. Eh, a lo que voy es al hecho de que las autoridades en el caso de la Ciudad de México están actuando con eh, mucha lentitud, pero también con mucha irresponsabilidad, porque no están asumiendo el hecho de que a ellos les compete, al gobierno de Martí Batres le compete resolver el asunto. Y lo digo porque en el transcurso de las últimas horas han presentado una denuncia porque, hubo un, o porque sospechan que hubo un sabotaje. Es decir, endosarle la responsabilidad a un tercero. ¿Quién es ese tercero? ¿Quién sabe? A lo mejor alguna investigación lo determina si efectivamente hubo un sabotaje, pero por lo pronto lo que le corresponde al gobierno de la Ciudad de México es... Eh, resolver el tema del abasto de agua, limpiar los drenajes, limpiar el pozo. Y en ese sentido, uh -huh. pues parece que están dejando, eh, dejándole, endosándole la responsabilidad a los vecinos y a un tercero que no sabemos quién es. Fíjate, y, y, y sí, y, y, y vengo nuevamente al tema. La denuncia, primera denuncia, se recibió a las diez y media de la noche del día 31 de marzo. Sí, es cuando informó Martí Batres que habían recibido las primeras denuncias de vecinos de que había agua, salía agua con olor a hidrocarburo. ¿sí? Primer 31 de marzo. Han pasado 19 días, Felipe. ¿sí? Y hoy, para tratar de, de lavarse las manos, ¿sí? a ver qué, ¿sabes qué? Es que sabotaje. Sí, lógicamente en el ambiente electoral que vivimos y la polarización, pues que haya todo dar este, este asunto. Pero me parece que es un tema serio, ¿sí? Y si hubo sabotaje, desde luego investigar y llegar al fondo y castigar al, al presunto responsable. Porque también claro. el simplemente decir eh, y aventar esto de que fue sabotaje y que la fiscalía vaya a investigar, a ver... Tienes que garantizar como autoridad, recibe, entregar agua a los habitantes de la capital del país, agua limpia que garantice su salud y no como estamos viendo las imágenes de lo que nuestros compañeros reporteros en la Ciudad de México han venido captando. Sí, sí, es, es grave porque además desde hace una década, Raúl, hay en la Constitución mexicana, eh, está consagrado el derecho humano sí, sí. al agua. Y, y esa agua tiene que ser salubre, eh, es decir, saludable, potable. Lo que están recibiendo los habitantes de esta porción de la Ciudad de México, de la alcaldía de Benito Juárez, no tiene nada de salubre y no tiene nada de potable. Pero no solo eso, Raúl, el hecho es que el gobierno de la Ciudad de México está dejando de lado también la otra responsabilidad, que es informarle a los vecinos qué tipo de agua están recibiendo y además... ¿Qué clase de sustancia estaba mezclada o está mezclada sí. con el agua que estaban recibiendo? No lo saben. Los es vecinos sí. han tenido que contratar a laboratorios un grupo de científicos, pagarle así. a laboratorios particulares, a la Universidad Autónoma Metropolitana, para que les digan qué hay en el agua que estaban recibiendo, qué clase de riesgos tienen en su salud, la de sus familias, de sus personas, incluso, me atrevería a decir, hasta la salud de sus tuberías, la condición de sus tuberías, porque. Pues no les dicen qué están recibiendo. Sí, sí, sí. Me parece ahí completamente irresponsable. Y bueno, como tú dices, sí, 18 días después, no saber cuando ya la tecnología no saben. a ver después de que hubo las explosiones del sector reforma hace 32 años si sí, todos los sistemas de drenaje del país, los sistemas hidráulicos del país se modernizaron, se desarrolló tecnología para poder identificar explosividad, para poder identificar rápidamente en las plantas potabilizadoras de la ciudad, en los pozos que surten el agua, el río Cutzamala que surte el sistema Cutzamala que surta a la Ciudad de México, debe estar monitoreado en una forma meticulosa y permanente, igual que los diferentes pozos que surten la ciudad, y no solamente la Ciudad de México, sino todo el país. Y sin embargo, bueno, pareciera que no hemos aprendido nada. Y ahorita me viene a la memoria, ahorita que mencionabas lo del sabotaje en la Ciudad de México, cuando vino las explosiones del sector reforma y que a las 10 de la mañana vino la explosión y la tragedia, sí. Llegó, el primero en llegar fue precisamente Colosio. Colosio, que era el secretario Ajá. de Desarrollo Urbano de y, Desarrollo Ecología, y, y Ecología y Ecología. ¿sí? Tenía un cargo sí. en ese entonces de, de, de ya ves que pasó por varias secretarías. Sí, y Colosio cuando llegó, sí, dio a conocer que las primeras Indagatorias daban a conocer que el culpable de las explosiones había sido una empresa aceitera que se llamaba La Central, que todavía opera, ¿eh? y que había echado al drenaje Exano. Nadie sabía que era Exano, ah. ni siquiera. Y nos metimos inmediatamente a ver de qué se trataba. Y luego, cuando llega ya Salinas para correr al gobernador José Vidaurri, y tomar control del gobierno federal, pues, bueno, se aclaró que era Pemex que fue petróleo sí. el, el que tiró eh, eh, drenaje, que nunca lo aceptaron como tal, como una fuga, pero sin embargo siempre se sabía que había llegado una auditoría de Pemex y que habían checado que los flujos que venían de la refinería de Salamanca hacia Guadalajara pues estaban robando la gasolina Felipe lo de el guachicol sí el guachicol y entonces cuando llega la auditoría alguien determina si ¿sí? echa la gasolina esa para el drenaje y eso fue el acumulamiento de gasolina a drenaje en fin pero inmediatamente la culpa era para la aceitera, una aceitera le dijo, a ver, yo sí tengo exano, pero es muy poquito el que tengo, no alcanzaría a generar una explosión como la que... Pero inmediatamente se tratan de deslindar, buscar responsabilidades y echarle la culpa a otros. En fin, no quiero eh, de alguna forma eh, extenderme en este tema, pero me parece... Que si sí, en el caso de la contaminación de la Ciudad de México, me parece que la autoridad tendría que ser mucho más eficiente porque puede, puede, pudiera ser un riesgo, además del riesgo propio para la salud de las personas, Felipe. Sí, sí, porque además estamos hablando de un pozo, Raúl, del pozo Alfonso XIII, que pues en realidad no sabemos cuánto puede contener de esta sustancia. Eh, ¿Y cómo no llegó no lo saben, no lo sabemos, y cómo llegó, ¿Cómo claro llegó está, sí, hay cerca una, una instalación también de, de petróleos mexicanos. ¿Cómo llegó? ¿En qué cantidad? ¿Qué clase de riesgo existe? Hay, hay muchísimas preguntas, e insisto, hay mucha lentitud y no solo eso, también hay falta de aprendizaje. Parece que no aprendemos, que nuestras autoridades no aprenden de estas experiencias que nos ha dejado tristes verdaderas tragedias que nos ha dejado el pasado, no parece que aprendan a, a gestionar este tipo de condiciones y prefieren esconderse, prefieren echar culpas, prefieren inventar cosas. Mira, aquí en Guadalajara eh, tenemos ya desde hace varios meses que alguna zona de la zona metropolitana recibe agua turbia, no con olor a gasolina, pero sí agua que sale cafezosa. Sí, sí. Y los habitantes llaman aquí a Mega Noticias y hemos hecho muchos reportajes de este tema. Y la autoridad, en este caso el organismo distribuidor de agua potable, que es el CIAPA, así se conoce aquí en Guadalajara, sí, no ha encontrado la forma de resolver este tema del agua turbia. Y la gente dice, oye, tengo que lavar mi ropa, tengo que bañarme con esta agua, agua, eh, eh, agua turbia, agua cafezosa. Sí, a veces con algún olor que es evidente que el agua trae algún elemento, no hidrocarburo, no gasolina, pero sí algo de alguna forma que está. Y, y, y el CIAPA, los directivos no han logrado encontrar y resolver este tema del agua turbia. Incluso dentro de las demandas, fíjate, de las demandas de los candidatos al gobierno del Estado de Jalisco, si todos de alguna forma ofrecen revisar el tema del agua sucia. En un principio, las autoridades decían: es que son los drenajes, son los aljibes de las casas, son los tinacos de las casas los que están sucios, pero. De repente tenemos meses con esta problemática en cierta zona de la ciudad, sí, que además, bueno, como todos sabemos, las plantas potabilizadoras se distribuyen el agua que llega, a la... aunque está todo interconectado, pero finalmente hay zonas que tienen influencia con cada una de las plantas potabilizadoras. Bueno, hasta el momento, Felipe, no ha sido posible clarificar el tema del agua turbia y de repente parece que se resuelve el tema, el problema y de repente otra vez. Y la autoridad es que son los aljibes, es que la red vieja y como la red vieja de distribución de agua, Felipe, y eso pasa en muchas ciudades, pues de alguna forma ya son antiguas. Porque a los sí. políticos no les gusta enterrar el dinero, no les gusta cambiar las redes de distribución de agua potable. Entonces, tenemos un problema en donde algunos, por ejemplo, aquí Pablo Lemus, que busca ser gobernador por MC, ya ofreció que va a invertir 3 mil millones de pesos para cambiar algo de la red, ¿sí? Porque la verdad es que son inversiones muy costosas y que al político poco le importa meter dinero donde no se ve. Y de alguna forma, el, el dinero enterrado en drenaje y en agua muchas veces no se alcanza a ver, Felipe. Como sucede en muchos otros lugares en la República Mexicana, pareciera ser que es un, una cosa que atraviesa de forma transversal a todos los políticos, a todos los gobiernos, Raúl, el hecho de que no le quieren invertir en modernizar porque prefieren mejor otras cosas que les den algo de oropel, algo que los haga lucir, y no esto que realmente le sirve a la población, Raúl. Sí, es un problema. Y el tema del agua se va a poner complicado, eh. Sí, se va a poner complicado, ya lo vemos. Cuchamala, Presa el Zapotillo, muchas de las ciudades de este país van a padecer de falta de agua mientras sigamos, desde luego, pues tirando el recurso, no siendo óptimos en el tema del riego en el campo. Y bueno, habrá, es todo un reto hacia adelante. Felipe, gracias. Muchas gracias, Raúl tiene su participación de Felipe González hoy en el tema sobre la mesa. Que tenga un buen fin de semana y le recuerdo que puede usted escuchar este podcast en las diferentes plataformas que usted ya conoce como Spotify. Gracias. Buen fin de semana. El tema sobre la mesa.